Muchas gracias, Emil. Se va en vivo desde Sajonia. Vamos rápidamente, 7:14. Seguimos recorriendo, seguimos tomando el pulso, como se diría, ¿verdad? El mapeo en los diferentes vacunatorios. Ahora vamos a otro punto aquí en Asunción. Secretaría Nacional de Deportes, ¿cómo te va, Nata? Buen día. Hola Violeta, muy buenos días Mariano, el saludo cordial también a todos los televidentes. Es así, muchísima gente ya que vino a la Secretaría Nacional de Deportes para acceder a la vacuna contra el COVID-19. En esta parte donde estamos ahora es el acceso peatonal, donde vienen todas las personas a pie, ya se ubican en las bancas y después acceden a la vacuna. Nosotros vamos a hablar con Norberto Brites de la 18ª Región Sanitaria. Norberto, ¿cómo está? Estamos en vivo para C9N. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Bueno, ya arrancó la jornada de vacunación hoy aquí en la Secretaría. Sí, arrancó de temprano. Ustedes fueron testigos de la multitud que estaba esperando ya de tempranas horas. En conversación contigo ya pudimos comprobar que había gente de las 2:30 de la mañana esperando, ¿verdad? Bueno, ¿aproximadamente cuántas personas se vienen vacunando por día? Y desde que empezó la Sputnik aquí, un promedio de 1.100 por día. Exactamente, te digo, en el día de ayer 1.257 y antes de ayer 1.035 dosis. Cantidad bastante importante. ¿En cuánta dosis hay todavía en stock? ¿La gente puede venir a vacunarse? Sí, tenemos todavía en stock, ¿verdad? Pero a medida que va pasando el tiempo, la afluencia de gente suma, esto va acabando también, ¿verdad? Hay que tener en cuenta y hay que tomarse el tiempo y acercarse. Para hoy, ¿cuántas personas calculan o estiman que podrían inmunizarse? Y si seguimos el ritmo de ayer, fácil, podemos inmunizar 1.200. Ahora arrancamos con 800 dosis. Eso se termina y se vuelve a traer del hospital cabecera que está aquí cerca, que es el Hospital San Pablo. ¿Cuál es la dosis que están aplicando aquí? La Sputnik. La Sputnik. Bueno, muchísimas gracias. De nada, vale. De nada. Bueno, ahí está entonces una cantidad bastante importante de inmunizados por día en lo que es la Secretaría Nacional de Deporte. Y como ustedes ven, ya arrancó la jornada de vacunación, la gente de muy temprano ya estaba completando el formulario, ya están accediendo para recibir la Sputnik y después esperar obviamente los 30 minutos para ver si presentan o no algún síntoma. Vamos a hablar con la gente. Señora, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias a Dios, bien. Bien. ¿A qué hora viniste, señora? No. Te voy a mentir si te digo la hora. 6:30 por ahí. 6:30 por ahí. Pero ya te hicieron pasar directo acá. Sí, sin ningún problema. ¿Tuviste que sacar número o no? ¿Cómo? ¿Por orden de llegada? Por orden de llegada. Ah, excelente. ¿De dónde sos? De acá del barrio. Ah, de acá del barrio. ¿Viniste un ratito? Así es. ¿Te acompaña alguien? No. ¿Sola? Sí. ¿Te aplicar todo después ya te va? Así mismo. Mucha fuerza. Gracias. Muchas gracias. Ahí está la señora entonces que viene de acá, cerca nada más. Y este es el movimiento, Mariano y Violeta, y la fila afuera, obviamente larguísima. Cuando nosotros llegábamos cerca de las 5:30 de la mañana, la fila ya alcanzaba lo que es el viaducto de República Argentina. Así que mucha gente está acudiendo a inmunizarse en esta jornada. Y como siempre insistimos, ¿verdad? Con los debidos cuidados, acá vemos que es bien organizado, bien amplio el lugar, vivo, ¿verdad? La Secretaría Nacional de Deportes, un lugar en el que ven ustedes ese video grabado a las 5:15 que aparece en la parte derecha de la pantalla, refleja justamente la cantidad de personas que ya desde muy temprano y con Bauer viven. Sí, me encantaría nomás saber si, por ejemplo, algunas otras localidades que tienen, no sé, algún pariente que vino, ya que no hay en su distrito, en su departamento, vino hasta acá para vacunarse, ¿verdad? Pero eso ya con el correr de las horas no únicamente está mal, ¿eh? Vamos a ver. No está mal, se puede. Y justamente hablaban de este fenómeno que se va a dar, de hecho, porque hay gente que no quiere esperar hasta que vuelvan a reponerle stock de vacuna, entonces va a irse únicamente un poquito más lejos, porque lastimosamente con el tema de la vacuna anti-COVID es la diferencia entre la vida y la muerte, Mariano, para la gente de esta edad. Primerísimo plano de esa aplicación de la vacuna, la imagen de Natanael. Sí, por saber ese siempre. Un dato nomás que quiero aportar ya para cerrar, ¿verdad? Sí. Esas personas que hagan esa migración, ese viaje hasta otras ciudades para vacunarse, su primera dosis, la segunda dosis la van a tener que hacer en el mismo lugar. Sí. Eso es importante. O sea, por ejemplo, alguien de Emboscada que viene a la Secretaría de Deportes para vacunarse, su primera dosis, la segunda dosis lo va a tener que hacer en el mismo lugar. Sí, vos sabés que acá nomás llega un mensaje a través del WhatsApp, Nata, Mariano, les digo, la gente, hay gente que está reportando que no hay más vacunas en diferentes lugares, muchos más de lo que dice el ministerio.
Así que si tienen el reporte, tienen la información, manden al 0985-625-000. Entonces nosotros vamos a actualizar, porque si bien el ministerio brinda como una listita de los lugares en donde sí se puede vacunar, de por ahí la gente sabe, no, acá supuestamente sí se puede, pero ya no hay más. Claro. Entonces se puede actualizar esa información, que siempre es muy útil para toda nuestra teleaudiencia. 0985-625-000. Gracias, Nata, muy amable. Hasta luego. Son las 7.